Bai, eskerrik asko normalean, eskerrik asko etortzeagatik esaten da, horrelako arratzalde polit batean, ba horren gai dramatiko, horren tragedia handi batez hitz egitera, ez? Hitz egitera azken finean, herri honetan oso latza izan den fenomeno batetaz, tortura gara. Fenomeno bat zabaldua egondana, fenomeno bat gurek ikasi izan duguna, nolabait berarekin bizitzen, eta gaur oso latza izan da liburua ere aurkezten dizuet, nolabait gertakizun honen errelato moduan. Oso latza izan da liburu hau egitea, oso latza azken finean manejatu izan ditugulako datu pilo bat, datu guztiak interesatu izan zaigulako, bizipen latzak bertan egon izan direlako eta ona liburu honetara saiatu izan garenak ekartzen. La historia de la tortura en este país ha sido realmente dura. De la misma manera que resulta hoy en día duro recoger todavía testimonios, vivencias, arrancar del olvido esas circunstancias personales, pero que también acaban siendo circunstancias compartidas y circunstancias colectivas. Cuando nos poníamos en marcha para hacer este trabajo, pensábamos que la mejor manera de enfrentarlo era por medio de ese antiguo sistema del auzolana, por medio del trabajo colectivo, para ir recuperando, para ir buscando datos, testimonios, vivencias, pueblo a pueblo, ¿no? Y es cierto que nos poníamos en marcha con un método que es precisamente el antimétodo, ¿no? Que es que nos interesaba absolutamente todo. Todo lo que tenía que ver con la tortura era interesante para nosotros y precisamente por eso tuvimos que acudir pues, a la hemeroteca, a los informes de abogados, a informes médicos, a las declaraciones que estaban realizando responsables policiales, responsables políticos, expertos, a las declaraciones, el tratamiento que se le estaba dando a la cuestión de la tortura desde los medios de comunicación y por supuesto a aquellos grupos contra la tortura que han realizado pues, un trabajo de zapa, diría, buscando testimonios, intentando interpretar qué es lo que estaba sucediendo realmente y intentar que esos testimonios y que esos datos no queden en el olvido y intentar además estos grupos contra la tortura a realizar otra labor que yo creo que es importantísima y que comentaré al final, que es organizar esa lucha contra la tortura. Como decía, la base es principalmente los testimonios de cientos y miles de personas torturadas en este país, que además nos hacen ver una cuestión concreta que después también desarrollaré, y es que si bien hay un número pues más o menos impreciso entre las 9.000 y las 11.000 personas que han padecido la tortura en este país, carecemos de fuentes oficiales, entonces son organizaciones como Euskal Memoria un montón de voluntarios y voluntarias los que se tienen que lanzar a realizar ese trabajo de buscar los testimonios de las personas que denuncian y que dicen haber sido torturadas. Entonces nos encontramos en una situación de inexistencia de fuentes oficiales y es precisamente pues, la actividad ciudadana la que viene a salvar esa falta, a salvar ese agujero y con un montón de dificultades. Y una de las primeras que además os quiero comentar que es precisamente que si bien en los últimos años sí que se ha realizado un trabajo bastante más exhaustivo y sí que podríamos decir que en las últimas, sobre todo en la última década, pero en las dos últimas décadas, hay una buena documentación sobre cuántas personas han sufrido tortura, cada vez retrocedes más en el tiempo y cada vez es más difícil encontrar testimonios, pues porque muchas personas son mayores, porque muchas personas no quieren declarar lo que sucedió en sus tiempos, porque otras muchas tal vez han evolucionado políticamente y hoy se encuentran militando en partidos en los cuales pues, mejor olvidarse de la tortura, muchos casos porque no se quiere volver otra vez a revivir aquellos tiempos, pero sí es cierto que en aquellos tiempos, ¿no?, del franquismo, de la transición, en los cuales pues,
se dan miles y miles de casos, es precisamente donde más nos ha costado encontrar testimonios que puedan un poco darnos luz sobre lo que sucedía en aquellos tiempos. Y como digo, a medida que nos acercamos a las últimas décadas, a los últimos años, cada vez el trabajo ese de documentación se hace de una forma más exhaustiva y es cuanto más datos tenemos. En cualquier caso, en este libro sí que hemos intentado incorporar absolutamente toda la dimensión de la tortura. Se puede decir que es la primera obra completa, digamos, de la tortura, que tiene una visión absolutamente global, y esperemos que sea una visión acabada y a la cual no haya que incorporar ningún nuevo capítulo en forma de nuevos testimonios o de nuevas circunstancias en las cuales debemos de hablar en presente de la cuestión de la tortura. En cualquier caso, el trazo de la tortura, la trayectoria de la tortura, es como un trazo de una tiza en una pared de piedra, un trazo que es quebrado, que no es continuo, que muchas veces desaparece, pero en cuanto tomamos cierta distancia de la pared, vemos realmente que es un trazo continuado, que es un trazo que empezó hace ya siglos en este país y que hasta casi ayer mismo se mantiene continuado y mantenido en el tiempo. Ha afectado a muchísimas personas, pero sí que quiero traer hoy los 11 nombres de las personas que no pudieron sobrevivir a la tortura: María Mercedes Ancheta, Manuel Tomás, Antonio Goñi Igoa, Juanjo Munduate, Alfredo Joaquín Valcárcel Navarro, José Arregui Izaguirre, Esteban Murrieta Goyena, Mikel Zabalza Gárate, Juan Calvo Azabal, Gurutze Yantzi Garategui, Xavier Calfasó Golmayo, personas que en este trazo discontinuo quebrado de la tortura perdieron la vida. El primer testimonio que hemos podido recabar de tortura es lamentablemente practicado durante el Reino Independiente de Navarra, en el Reino Soberano de Navarra, y es un testimonio de un navarro al cual le torturó uno de sus paisanos, otro navarro. En este país hemos sufrido otro tipo de tortura, que era una tortura que tenía como misión el control social, si se puede hablar, pues tal y como hoy entendemos por control social lo que se podía entender pues hace 2, 3, 4 siglos, que era la época en que la Inquisición practicaba la tortura como una metodología precisamente de control social, en el sentido de que se pretendía castigar, que se pretendía dar respuesta a aquellas personas que tenían que tenían costumbres, que tenían una cosmovisión, que tenían una simbología, que tenían una forma de entender la vida distintas al poder dominante. Y cuando digo, o de la interpretación dominante, cuando me refiero a ello, me refiero a la interpretación que tenían las autoridades españolas. La Inquisición trajo una forma de tortura religiosa, una forma de tortura civil, que lo que pretendía precisamente era controlar esas costumbres, esos usos de la ciudadanía vasca que no cuadraba, ya sea en Iparralde, donde fue fuertísima la tortura, ya sea en Igualde, esos usos, esos costumbres que no cuadraban con la visión del poder dominante. Una tercera forma, un tercer objetivo de empleo de la tortura sería precisamente el utilizarla en aquellos periodos de conflicto que ha vivido nuestro país. Hemos vivido 4 guerras en el periodo de 2 siglos, y en ellas la tortura tenía 4 conflictos hemos vivido en los últimos 2 siglos, y en este periodo de conflictos la tortura siempre ha tenido una utilidad de generar terror en aquel bando, el bando que a la postre además iba a resultar, pues en 3 de los conflictos al menos, pues el bando perdedor. Emilio Molo lo decía claramente, ¿no? Es necesario crear un ambiente de terror, sin escrúpulos. Es precisamente la utilidad de la tortura para generar terror. Asimismo, son 3 los objetivos, es decir, obtener información o inculpaciones para la aplicación posterior de un castigo, el control social y
generar miedo, generar terror, tanto en el sujeto de la tortura como en su círculo, pues digamos, social, círculo político, círculo de amistades. Me voy a referir en algo que en el libro intentamos establecer una lectura cronológica de los hechos, pero no solo eso. En el libro hemos intentado hacer una especie de puzzle de tanto una lectura cronológica, ¿no?, de los últimos 60 años, lo que ha supuesto la tortura en este país, en el último conflicto contemporáneo que hemos vivido en este país, pero también queremos analizar todas aquellas derivadas que tiene la tortura, ya sea pues por su vertiente más física, por su vertiente psicológica, por la actitud que ante ella han adoptado los políticos, cuáles han sido los métodos que han utilizado un cuerpo u otro, pero os quiero dar una explicación un poco en base a los tres momentos cronológicos más importantes, que sería el momento del franquismo, el momento de la transición y el momento de la posterior mal llamada democracia, porque creo que los datos que aportamos nos dan conclusiones que realmente son interesantes para ver en un momento o en otro si realmente la tortura siempre ha sido de cuño idéntico o si ha habido modulaciones, si ha habido variaciones también a la hora de emplear la tortura. Quiero traer un testimonio de la época franquista de Eusebio Iriarte, que decía: ¿yo torturado? No. Sí, me pegaron, me golpearon en Iruña y en Gasteiz y en Donosti también. Pero bueno, por suerte, tuve la suerte de que no fui torturado, ¿no? No lo que se dice la tortura. El comisario Sainz, que era conocido, me gritaba: me cago en Dios, te voy a matar. Pero no, él no me pegaba. Pegar me pegaba Escobar. Y a la conclusión a la que llega el Soy Iriarte es que, por suerte, él, con este testimonio, no fue torturado. Este testimonio, desde mi punto de vista, indica dos cosas, que es un poco la mentalidad de la época. Una, que la tortura era absolutamente normalizada, que era un trato al cual estaba en riesgo de ser sometido cualquier persona que en cierta manera se movía, cualquier persona activa. Y por otro lado, el hecho de que los torturadores eran personas conocidas. El régimen claro, no necesitaba ocultarse, no necesitaba buscar enredos de impunidad para tapar los delitos de tortura que cometían sus secuaces, porque ni tan siquiera se reconocía la tortura como delito. La tortura era una más de las herramientas de tratamiento, digamos, pues a aquel pueblo vasco que había sido derrotado en la guerra y que todavía en el tardofranquismo pues recibía un tratamiento por parte de las autoridades policiales, principalmente basado en el maltrato y la tortura. De eso, de ahí que podamos encontrar este tipo de testimonios, que en cierta manera, bueno, fue un calvario, pero no considero que me torturaran, porque la tortura parece ser que todavía era algo más. En aquella época, como digo, los torturadores eran conocidos. Enrique Aymar, Kreis, un monstruo, un verdadero monstruo. Ninguno de todos estos torturadores conocidos fue depurado. Ninguno de ellos tuvo, por supuesto, ningún tipo de juicio. A ninguno se le sometió a ningún tipo de disciplina, porque estaban practicando la tortura de una manera evidente y conocida. Pero el caso de Kreis es famoso porque este monstruo fue retirado del cuerpo una vez llegada la democracia, pero no fue retirado del cuerpo por sus vinculaciones con delitos de lesa humanidad y con la tortura, sino porque robó una silla en una comisaría y acabó sus días revisando pasaportes en el aeropuerto de Barcelona. Pero, como digo, no por reconocerle un monstruo por ser un torturador reconocido y afamado, sino porque buscaron un subterfugio para retirarle de su puesto de responsabilidad como comisario de policía
simplemente porque había robado una silla.